Otro partido y otra oportunidad, ¿no? Para sumar de tres, ¿no? Y sobre todo con más ganas después de no haberlo hecho, ¿no? En Guadalajara, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un partido rarísimo donde por ahí no entramos como teníamos que entrar y bueno, después se nos fue haciendo muy difícil, pero bueno, la verdad que hubo una jugada donde cambió el partido que fue la expulsión del portero y el penal. Y bueno, ahí creo que nos fuimos al descanso 2-1 y creo que ahí tuvimos más oportunidad y ahí entramos de vuelta en el partido, pero bueno. Lo que hay que corregir es la entrada del partido, ¿no? Porque no siempre te va a pasar una jugada de esas donde te expulsan al portero rival, donde te dieron un penal a favor. Yo creo que si no pasaba eso, el partido se hacía muy, muy difícil. Entonces hay que tratar de entrar mejor a los partidos. En casa la referencia es el 5-1 el Sabadell. Hay que intentar igualar eso, ¿no? Sí, por eso te digo, ¿no? Hace mucho de visitante sacando el Jerez, que también creo que el Jerez no nos convirtieron, pero también entramos medio tibio, ¿no? Entonces las entradas de visitante son medios difíciles, entonces ahí es donde hay que apretar, ¿no? Porque de local se están haciendo las cosas bien, se está entrando de primer minuto con intensidad. No recuerdo Jerez, la última visita fue Jerez, fue Castilla, fue el otro día, y creo que los primeros 20, 25 nos cuesta entrar. Y encima, como tengas al rival que te mete un gol de los primeros 15 o 20, se hace muy difícil. Está claro que una de las claves para ascender, Pelle, es hacerse fuerte en casa y seguir así, ¿no? En casa y también defensivamente. Sí, sacando el Elche, la verdad que está muy, muy bien. Yo creo que la clave es ganar en casa y no perder y tratar de sacar algunas victorias importantes, ¿no? Pero siempre ganando en casa. Entonces, vos el otro día, si entras bien, yo creo que es un partido para ganarlo y te puedes dar el lujo de algunos partidos por ahí no ganar en casa. Entonces, así, de esta forma, creo que es fundamental ganar en casa. Da la sensación de que como está la Liga y como está el Elche, parece que la segunda plaza es por la que luchamos todos, ¿no? Sí, te pones a pensar y son cuatro partidos, ¿no? De diferencia, pero es que el Elche no pierde. Entonces, si tiene una tarde mala empata, si tiene una tarde buena gana, entonces esa estabilidad que tiene y encima cuando por ahí no ganan, sacan un punto y los demás pierden o empatan, entonces no se le acortan diferencias, no se le acortan puntos. Entonces yo creo que hoy por hoy está muy sólido. Pero bueno, esto es muy largo, siempre hay un bajón, todavía ellos no lo tuvieron, nosotros por ahí sí, el Villarreal lo tuvo, muchos equipos lo tienen, todavía el Elche no se lo vio y yo particularmente no veo un equipo que tenga ese bache de tres partidos sin ganar o tres partidos perdiendo, pero bueno. También está, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, ganar de casa, ganar de visitante o tratar de ganar por lo menos cuando entra bien en los partidos visitantes, que es lo que por ahí nos está faltando. Y después, bueno, si entras primero, entras segundo, lo importante, el objetivo final es el año que viene jugar en primera, no importa la posición que estás. Oye, por lo que ya has hablado ya, previo al partido, ¿qué ponferradinos esperáis? Sabemos que viene de ganar, sabemos que viene a hacer tres goles, sabemos que es un rival donde acá no te va a regalar nada, donde por ahí no sabemos si va a ser el juego ofensivo que hizo el otro día contra el Barcelona B, pero que no va a costar mucho, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Nosotros, más que preocuparnos por el Ponferradina, es preocuparnos de tratar de hacer el partido que hicimos nosotros contra la B. Yo creo que, con todo respeto, si nosotros entramos con la intensidad, tanto de juego como de presión y tras robo, tras pérdida, robarle el balón como hicimos contra Sabadell, creo que se nos va a poner la cosa en cara. Corona ha comentado que él recuerda el ascenso ante la Ponferradina como el momento más importante de su carrera deportiva. Para Pellerano, con su experiencia en Argentina, ¿a qué sería parecido un ascenso? Y a un campeonato. Tuve la oportunidad de por ahí no jugar mucho, pero siempre ir al banquillo y entrar en un buen partido. Creo que es muy lindo en ese momento, que se te pone la piel de gallina, que sabes que estás haciendo algo único, algo histórico, algo que por ahí en ese momento no te das cuenta que es tan grande, pero bueno, a medida que van pasando los años te das cuenta que es muy grande, ¿no? Entonces yo creo que ese momento, ese minuto que miras a la grada, que miras a la afición, que están todos contentos y vos por ahí no te das cuenta, pero creo que es parecido, ¿no? Un ascenso, un campeonato, un título, creo que son cosas muy importantes. Peña, la gente piensa que se asciende en junio, pero se está ascendiendo ahora, ¿no? Es ahora cuando hay que dar el do de pecho y tiene un calendario difícil. Es ahora, luego se recogerán los frutos en junio, pero es ahora cuando hay que apretar más que nunca. Sí, yo creo que quedan 14 jornadas y yo creo que estas 10 jornadas son fundamentales, como decía el mister hoy, ¿no? Pero son 10, porque las últimas 4, supuestamente, si todo sigue igual, va a ser 4 rivales directos. Entonces ahí, si vos estás bien y estás con puntos de ventaja, estás segundo, sacándole algunos puntos de ventaja al tercero o al cuarto, ellos van a tener la necesidad de ganar. Entonces vos ahí te enfrentarías el partido de otra manera. Entonces no es lo mismo que te ganen a que vos por ahí, si tenés 3 o 4 puntos de colchón, juegas de otra manera. Entonces ojalá que lleguemos a esas 4 fechas finales segundo con un colchón. Pero bueno, como te digo, ¿no? Hasta el último partido, hasta el último minuto,
yo creo que va a estar todo muy difícil. Eso ojalá es posible, ¿no? Porque te da la sensación de que, se puede dar ese salto, ¿no? La sensación que tiene el público es la de que no se ha dado algo que estaba al alcance y que pero en cualquier momento se puede producir. Sí, yo creo que sí, porque si te das cuenta, como encajemos dos partidos seguidos, ganando en casa como el otro día y ganábamos el otro día en Ponferradina, y ese envión anímico que ganabas ahora era 9-9 y le sacabas por ahí al tercero, le sacabas 4 o 5 puntos. Yo creo que estamos a un pelín de conseguir esos tres partidos consecutivos seguidos ganando, que son los que te van a dar la diferencia contra el tercero y todo lo demás. Pero como te digo, ¿no? Para ganar esos partidos tenés que entrar con otra intensidad los primeros 20 o 25 minutos de visitante, que es lo que nos está costando. Y tú que has marcado a Messi, a jugadores de primera con el Almería, ¿en segunda realmente hay tan buenos delanteros? ¿O tú has notado ese cambio o es más fácil? No, más fácil no, es distinto. No es ni más fácil ni más difícil, es distinto. Obvio que no hay un Messi, no hay un Barcelona, no hay un Cristiano Ronaldo, no hay un Real Madrid. Pero bueno, tampoco somos nosotros. Los que estamos en segunda somos de nivel de segunda y por algo estamos en segunda. Entonces yo creo que no hay tanta diferencia sacando los grandes jugadores como son Messi, Cristiano, el Barcelona, el Real Madrid. Pero creo que son distintos juegos, distintas formas de jugar, distintos campos. Por ahí el otro día el campo de Ponferradina no se podía jugar muy bien y eso tiene un juego que por ahí en primera no lo vas a ver mucho, pero bueno, cada uno saca crédito a su juego y son partidos todos difíciles y cada uno a su ritmo. Muy bien, gracias.